Puesto embarazo. Porque te vieron con una. Chicos, por favor. Te vieron con una. Nosotros venimos de medios americanos. Solo te vieron con una chamarra muy sospechosa, Michelle. ¿Por qué negar algo? Una bendición. ¿Por qué este embarazo tan bonito? Ser madre es una bendición. Cuéntanos. No, ser madre es respetuosa. ¿O me estás esperando vender la exclusiva, Michelle? ¿Vas a venderlo como la boda, Mitch? Si es así, nosotros respetamos, Michelle, y pues evitamos hacerte preguntas. Sí, no te queremos tirar también el negocito. Pero lo de la boda no la vendiste. Pero dilo, si estás solo embarazada, Mitch. Es algo muy bonito, es algo que tú siempre has esperado con Matías. Ya siempre ves que a Danilo lo terminaste porque no quería ser papá en ese momento. Te vemos una pasita extraña. ¿Es natural o de qué se trata? Michelle, es verdad de lo de embarazo. Y además sabemos muchas teorías. Dinos qué onda con esa pancita, Michelle. ¿Por qué tratarnos así, Michelle? Cuando siempre te hemos apoyado. Por favor. Michelle, ¿quieres compartir con tu público esa felicidad? ¿O no quieres hablar nada? Sería una bendición y una noticia maravillosa que por fin pudiera. Hasta Dani lo apoya si estás embarazada, Mitch. Te vemos una pancita extraña, Mitch. Ay, sí, cuéntanos la buena nueva. A lo mejor, por favor, me diste la exclusiva, Michelle, y si es así. O ya no vas a dar entrevistas que no sean pagadas, Mitch. O nunca nos darás ya entrevistas, luego, Michelle. Oiga, lo que están haciendo es una falta de respeto. Está aquí mi hijo, lo están asustando, por favor, quítese. Lo que pasa es que eres una figura pública, Michelle, no, y solo somos reporteros que estamos tratando de hacerte una entrevista. ¿Te retirarás del medio, Michelle, entonces? Michelle, ¿te vas a retirar del medio más? ¿Por qué no atendernos, Michelle? ¿Por qué cuando ustedes nos convocan, si quieren que esté la prensa activa, y cuando nosotros queremos una entrevista de ustedes, mira cómo te tapas con la gorra? Solo queremos que nos digas, Michelle, si estás embarazada, porque te vemos una pancita, pues, de embarazo. Hermosa. Matías, vendieron la exclusiva, digo, si es así, para ya no molestar. ¿Y por qué dices que ya no preguntemos estupideces, Matías? No voy a dar tonteras, venimos pasado un viaje. Solo favor, estamos preguntando si están esperando un bebé, no son estupideces. Ustedes, por favor. Es que... por favor, ahorita sean ustedes respetuosos con nosotros, ¿ok? Estaban empujando a Michelle. O sea, nadie la empujó, nadie la empujó. Porque estoy cansado, ven un viaje de 12 horas, por favor. Matías, muchas gracias. Sería algo muy bonito, Matías. Sí, por un bebé. En algún momento, si esa noticia maravillosa sucediera, lo compartiríamos, ¿ok? Gracias. Se casarán aquí, harán una celebración de boda con más personas, votan en secreto. ¿Cómo ya fue? ¿Cómo no cierra la puerta, Matías Novoa? Gracias, Matías.